Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que hemos dado en llamar Rally Plus. El programa de hoy vamos a dedicarlo a la quinta fecha del Campeonato Argentino de Rally de Cuadriciclos y Motos, carrera desarrollada en la localidad de Montecristo, a escasos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Con mucha presencia carlospacense, este es el videoclip. Como dicta el reglamento en el CARSIM, en el Campeonato Argentino de Rally de Cuadriciclos y Motos, el sábado a la mañana se dedican a las inscripciones, el sábado por la tarde comienzan las acciones, el sábado por la tarde comienza la velocidad. Esto es lo que sucedía el primer día, la etapa 1, por los caminos en las cercanías de Montecristo. Andar la quinta fecha del Campeonato Argentino de Rally de Cuadriciclos y Motos, fecha disputada en la localidad de Montecristo, a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Con características del rally en el llano, Marcelo Mitti se hizo fuerte. Marcelo Mitti puso su experiencia para llevarse el primer día, el día 1 de competencias. El sábado por la tarde comenzaban las acciones con la prueba especial número 1. El hombre de Río Ceballos marcaba un tiempo de 20 minutos 37 segundos. En la primera vuelta, la segunda lo hacía en 21 minutos 1 segundo para relegar a la segunda colocación a la máquina 133 de Carlos Leiva.
en la categoría M2. El día 1 fue para el de Carlos Paz, para Rodolfo Morán, marcando 23.09, 23.24 en las dos primeras vueltas de la carrera. Segundo quedaba el hombre de Río Ceballos, Mauricio Murgio, con 25.21 y 25.29. Más atrás, el de Buenos Aires, el hombre de La Beta, Walter Moreno, marcaba 28 minutos 53 segundos para la primera vuelta, 28-22 para la segunda. El local, Daniel Dinotto, con la máquina 131, era el cuarto. Más atrás, un joven de Carlos Paz, Juan Cruz Zucchini, en una muy buena actuación, marcaba 29-38 para la primera vuelta, 31-57 para la segunda. En el sexto lugar arribaba Diego Villagra, el séptimo era Darío Bat. Ninguno de los dos completaron la primera etapa. En la categoría M4, entre los veteranos, el único participante, Andrés Gavilán, con un muy buen registro en la general, 25-16 para la primera pasada, 26-22 para la segunda. Sigue liderando el campeonato con vistas al fin de año. En la categoría C3, los cuatriciclos, el más rápido del sábado fue el de Berrotarán, Gastón Arri, 21-31, 21-34, muy parejo el andar del hombre de Berrotarán para ser el más rápido de la primera etapa. Segundo, Ramiro Cravero, el hombre de Río Segundo, 22-48, 22-02 para la primera y la segunda pasada en el tramo del día sábado. Andrés Calderón fue el tercero. El hombre de San Agustín, 23-25, 23-17. José María Pérez Brunelo, 25-33, 24-50 para las dos pasadas de la máquina número 286. La máquina número 292, José Costamaña. El primer local clasificado, el de Montecristo, 25-49, 24-47. Damián Saltiva, pasada de largo en una de las curvas del primer tramo. La segunda parte de la primera etapa no la disputó. Tras el accidente de su esposa, Damián Saltiva quedaba en la sexta colocación. Séptimo, Franco Vázquez con la máquina 276. Marcaba 26-30 para la primera pasada. Único registro que tendría el día sábado, el de Carlos Paz. Lucas May venía segundo el día sábado. Marcaba el segundo mejor tiempo después de Gastón Arri. 22-24, 22-24. Idéntico registro para las dos pasadas en la primera prueba especial. El hombre de Carlos Paz completaba así en la segunda colocación de la categoría C3, la primera etapa. Ya vamos a ver lo que sucedía el día domingo. En la novena colocación, Alejandro Erguis, accidente en la primera curva de la carrera, completaba la etapa, completaba las dos pasadas, 24-05, 22-51, muy buenos registros, pero los dolores hacía que no pudiese continuar el día domingo. En la categoría C5, la categoría de los 4x4, mayores a 650 centímetros cúbicos, el local Ezio Blanchino con la bestia, con el Can-Am Renegade 800, marcaba 25-28, 27-32, la máquina del Dakar punteaba la carrera el día sábado. Segundo quedaba el de Río Ceballos, Diego Permigiani, 29-44, 35-03. Sebastián Fernández, el local, el de Montecristo, completaba una sola prueba especial, muy retrasado, más de una hora y media. El otro, Diego Oberti, no lograba completar la primera pasada por el tramo del día sábado. En la categoría C2, cuadriciclos deportivos hasta 400 centímetros cúbicos, el de Berrotarán, Adrián Bergonzi, la máquina 222, cambió de máquina para esta carrera, se fue con un Suzuki, 25.07 para las dos pasadas, idéntico registro, punteaba la categoría C2. Segundo quedaba Gonzalo Ahumada Rizzo, 25.51, 26.10 para las dos pasadas, el chico de Córdoba. Eric Silioli era el tercero, 27-15, 26-59. Manuel Bianco cerraba la categoría en la cuarta colocación, 29-17, 28-56 para el de Montecristo. En la categoría C6, entre los veteranos, Noé Garay fue el más rápido. Muy buen registro para la general, para el hombre de Carlos Paz, 24-14 para la primera pasada, 24-25 para la segunda. En la categoría C1, cuadriciclos deportivos hasta 250 centímetros cúbicos, es imbatible el chico de Carlos Paz. Gastón hizo la 28-49 para la primera, se bajó en 9 segundos, 28-40 para la segunda pasada. Marcaba el mejor registro del día sábado para la C1. Marcos Andreini, el flaco, fue el segundo durante toda la jornada, 29-25, 29-06. Era el segundo al finalizar el día al llegar al super especial nocturno. El de Montecristo, de ahí para atrás, fueron cuatro locales. David Lakis marcó 32-32, 46-33. Claudio Mula, el espectáculo del fin de semana con la máquina 282, marcó poco más de 47 segundos y medio en las dos pasadas. El hombre no solo se llevó este cuarto puesto en la categoría C1, sino también los aplausos del público presente. Lucas Toledo volvió a la categoría con el 150, marcó
47-03, 47-06 y llegó en la quinta colocación. Santiago Costamaña no lograba completar el primer tramo del día sábado en la categoría C4. Hasta 650 centímetros cúbicos, el local Roberto Yedro, el Colorado, marcó un registro de 30-53 para la primera, 31 minutos exactos para la segunda pasada y mandaba en la categoría de los cuadriciclos agrarios. El segundo era el de Despeñaderos, Henry Ceruti, el hombre espectáculo, 2:39 para la máquina NP550, 32-43, 32-13 para las dos pasadas. Orlando Bustos fue el tercero, mientras que la dama, quien puntea el campeonato de este año en el Carcim para la categoría C4, Carolina Sancheta de La Calera, no lograba completar el primer tramo. Sufrió un accidente en la primera curva de la competencia y por más que insistió, no la dejaron largar el día domingo. En la categoría U1, los UTV, Pipo Blangino con la máquina 2:96, dio espectáculo, marcó el mejor registro, 24:33, 29:24 para las dos pasadas para el UTV de Pipo Blangino con su esposa. En la segunda colocación, el hombre de Carlos Paz, Víctor Hugo Succini, con la máquina 2:85, finalizaba con un neto de 27:35, 27:28, mejorándose el registro sobre el final del día. El hombre de Carlos Paz sumaba kilómetros con vista al Cross Country Nacional. Así completamos el día 1 de competencias. Carcim, Campeonato Argentino de Rally de Cuadriciclos y Motos. Nos vamos al primer corte. Volvemos enseguida con el día 2 y los resultados de esta quinta fecha. Armesto e Hijos, Inmobiliaria, 9 de julio 409, Villa Carlos Paz, teléfono 428-555, armestoehijos.com.ar. Armesto e Hijos Inmobiliaria, apoyando al rally cordobés. Sandwich de Miga, Tortas, Iridex, Avenida Cárcano 85, Avenida San Martín 1680, teléfono 428-295, Iridex, una verdadera tentación. Junior B, un sabor sin palabras. Foto, video, pantalla gigante. En Carlos Paz, Sexto Sentido TV. Teléfono 155-98-118. SextoSentidoTV@gmail.com. Somos especialistas en recuerdos. El día domingo de esta quinta fecha del Carcim se transitó por caminos con eternas rectas para este tipo de vehículos. Caminos que les favorecían a pilotos como Marcelo Mitti, que con la máquina número 100 marcaba el mejor registro, llevándose los puntos de la categoría M3 y por supuesto siendo más rápido también de la general. El hombre de Río Ceballos marcó un neto de 1 hora 5 minutos 10 segundos para llevarse su categoría de la carrera. En la segunda colocación, Carlos Leiva no completaba el total del kilometraje. En la categoría M2, hasta 400 centímetros cúbicos, el de Carlos Paz, Rodolfo Morán, dio espectáculo, marcó un neto de 1 hora 13 minutos 54 segundos y se llevó los puntos del ganador por sobre Mauricio Murgio, que llegó en la segunda colocación a 4 minutos 37 segundos. El de Buenos Aires, antes venía con una Motomel, ahora viene con una Beta, Walter Moreno, marcó 1:28:25 para quedar a 14 minutos 31 segundos de la punta. Daniel Dinotto en la máquina número 131 fue el cuarto, el local, el de Montecristo, quedó a una diferencia de 19:26. Juan Cruz Uccini, el joven de Carlos Paz, en una muy buena actuación, quedaba en la quinta colocación a 20 minutos 44 segundos. Diego Villagra era el sexto, Darío Bat era el séptimo, ninguno de los dos completaron la competencia. Entre los veteranos, la categoría M4, Andrés Gavilán marcó un neto de 1:19:25 para quedar muy bien ubicado en la general, para quedar cuarto en la clasificación general entre las motos y llevarse los puntos del ganador. Convengamos que Andrés ya es campeón de su categoría con dos fechas por disputarse. En la categoría C3, en los cuatriciclos, en los de cuatro ruedas, Gastón Arri, el de Berrotarán, es el más rápido desde hace varias carreras. Marcó esta vez 1 hora 6 minutos 33 segundos
para llevarse nuevamente la competencia y dejar en la segunda colocación a Ramiro Cravero, que finalizó a 2 minutos 39 segundos. Tercero completando el podio, la máquina 2.83 de Andrés Calderón, quedaba a 6 minutos 17 segundos. José María Pinelo era el cuarto a 11.46. José Costamaña fue el quinto a 12 minutos 4 segundos. En la sexta colocación clasificó Damián Saltiva con un tramo menos tras no haber disputado la segunda prueba especial del día sábado. Volvió y marcó el tercer registro del día domingo. Finalizó en la sexta colocación. Franco Vázquez fue el séptimo. Lucas Mike, vemos el accidente del joven de Carlos Paz, que por la mañana del día domingo nos asustó a todos. El tipo se paró, el tipo volvió, quería buscar el cuadriciclo y quería volver a largar la última prueba especial. No lo dejaron porque el golpe había sido realmente muy fuerte. En la novena colocación clasificó el otro de Carlos Paz, Alejandro Erguis, que finalizó el primer día, pero los médicos le recomendaron no largar. Si nos vamos a la categoría C5, Ezio Blanchino fue más rápido. El hombre, el local, quedó con 1 hora 22 minutos 49 segundos, dejando en la segunda colocación a Diego Permigiani con similar máquina, ambos con Can-Am Renegade, uno preparado para el Dakar, el otro más de calle, digamos. El hombre de Río Ceballos finalizaba a 18 minutos 3 segundos. Tercero, Sebastián Fernández. El hombre local, el de Montecristo, finalizaba a 1 hora 45 minutos 44 segundos sin completar el total del recorrido. Diego Oberti no llegaba a completar el primer tramo de carrera. Adrián Bergonzi, el de Berrotarán, finalizaba como el más rápido de la categoría C2 en los cuadriciclos deportivos hasta 400 centímetros cúbicos. Quedaba con un neto de 1 hora, 18 minutos, 3 segundos. Segundo, Gonzalo Ahumada Rizzo, la máquina 2.93, finalizaba a 2 minutos, 5 segundos. Eric Silioli era el tercero, a 4 minutos, 20 segundos. Manuel Bianco finalizaba cuarto, a 11 minutos, 41 segundos. En la categoría C6, en los veteranos, la máquina número 300 de Noé Garay marcaba el mejor registro. Quedaba muy bien ubicado en la general, 1 hora, 14 minutos, 51 segundos. Para el hombre de Carlos Paz, que se perfila muy bien para el campeonato. La categoría C1 la comanda también otro de Carlos Paz, la máquina 2.45 de Gastón Isola, quedaba con 1 hora 29 minutos 6 segundos, dejando en la segunda colocación a Marcos Andreini. El flaco de Córdoba finalizaba a 2 minutos 15 segundos. Tercero, David Lakis, a 25 minutos 50 segundos. Era el primero de los cuatro de Montecristo que completaban la clasificación. Claudio Mula, la máquina 2.82, se llevaba la cuarta colocación y los aplausos de todo el público presente. Quinto era Lucas Toledo, sexto Santiago Costamaña. En la categoría C4, Roberto Yedro era el más rápido, el local. Se llevaba los aplausos, se llevaba la emoción del público y finalizaba con un neto de 1.35.48. Segundo era Henry Ceruti, habiendo perdido mucho tiempo al frenar, al auxiliar a su compañera, a Carolina Sancheta. El gordo de Despeñaderos marcaba 1 hora 39.51 y quedaba a 4 minutos 3 segundos del más rápido. Tercero completando el podio, Rolando Bustos, quedaba a 7.59. Cuarta clasificaba Carolina Sancheta, sin poder largar el domingo por más ganas que ella tenía. En la categoría U1, la categoría de los UTV, la dupla Blanchino-Andreani de Montecristo marcaba un neto de 1 hora 20 minutos 3 segundos. Dejaban en la segunda colocación al de Carlos Paz, a Víctor Hugo Succini, un nombre muy importante en el mundo del automovilismo, en el mundo del rally. La máquina 2.85 de Succini finalizaba a 4 minutos 29 segundos. La carrera fue bastante rápida, parecido a Miramar, un poco menos, pero muy divertido. Había parte un poco más trabada, siempre dentro de un promedio alto y muy señalizada, la verdad, una carrera muy, muy linda, muy divertida. Muy linda, muy entretenida, circuito muy duro el piso, un problema con las cubiertas, problema con los frenajes, no había grip, pero muy lindo, muy entretenido, acompañó mucho a la gente, la verdad que la gente de Montecristo se portó muy bien, todo muy lindo. Bueno, fue muy buena, estuvo buena porque no tuve ningún inconveniente. Lo único que no me gustó mucho es que era muy veloz, que para mi categoría es medio aburrido, pero nada, muy buena. Quinta fecha, terminamos con esta quinta fecha en Montecristo. Todo un éxito, la verdad, un éxito los pilotos, la gente,
la organización, en este caso que soy medianamente la cara visible de todo esto, pero hay un montón de gente trabajando por detrás, obviamente. La municipalidad, policías, bomberos, ambulancias, todo excelente. La verdad que es todo un orgullo, sinceramente, llegar a esta quinta fecha y ver que se va sumando más gente y que obviamente van saliendo cada vez mejor. Culminamos la segunda etapa, escuchamos a los protagonistas, nos vamos al segundo y último corte. Esto es Rally Plus. Foto, video, pantalla gigante. En Carlos Paz, Sexto Sentido TV. Teléfono 155-98-118. SextoSentidoTV@gmail.com. Somos especialistas en recuerdos. Junior B. Un sabor sin palabras. Armesto e Hijos, Inmobiliaria, 9 de julio 409, Villa Carlos Paz, teléfono 428-555, armestoehijos.com.ar. Armesto e Hijos Inmobiliaria, apoyando al Rally Cordobés. Sándwich de miga, tortas, Iridex, Avenida Cárcano 85, Avenida San Martín 1680, teléfono 428-295, Iridex, una verdadera tentación. Imágenes del super especial final de la carrera de Montecristo, repasamos los campeonatos. En la categoría M3, la categoría mayor de las motos, Marcelo Mitti suma 3 triunfos, un segundo puesto, 38 unidades para el de Río Ceballos, comanda las acciones por sobre Carlos Leiva, que suma 13 puntos. Tercero, Juan Marcelo Bergonzi y Hernán Junco suman 10 unidades. En la categoría M2, en la categoría hasta 400 centímetros cúbicos, Rodolfo Morán suma 3 triunfos, 36 puntos para el hombre de nuestra ciudad. Segundo, el de Río Ceballos, Mauricio Murgio, con la Honda XR250, suma un triunfo y 30 unidades en el campeonato. Walter Ariel Moreno, el de la Beta 250, el hombre de Isidro Casanova, suma 25 unidades. La regularidad le dio el tercer puesto en el campeonato. Gustavo Anista, Darío Bat, suman 10 unidades cada uno y comparten la cuarta colocación. En la categoría de veteranos, en la M4, Andrés Gavilán con la XR250 disputó 4 carreras, ganó las 4, suma 40 unidades. Entre los cuadriciclos, la C3, Gastón Arri, ganó las 3 últimas fechas del certamen, suma 42 puntos por sobre Ramiro Clavero, que suma 22 unidades. Andrés Calderón es el tercero, el de San Agustín suma 19 puntos, compartiendo colocación con el de Carlos Paz, Lucas Mike, que ya está repuesto del accidente y con ganas para enfrentar esta penúltima fecha del certamen. Más atrás aparece Alejandro Erguis con el Bombardier 650, suma 15 unidades. También Saltiva es el sexto, suma 14 puntos y en la próxima fecha será el local, el anfitrión del Carsim. En la categoría C2, en los cuatriciclos deportivos hasta 400 centímetros cúbicos, Eric Silioli suma 36 unidades, pero con el triunfo de Montecristo, Adrián Bergonzi con el Suzuki 350 se le vino a 33 puntos, quedó a 3 puntos nada más en la segunda colocación. Diego Crivelli es el tercero con 8 unidades, compartiendo la colocación con Gonzalo Ahumada Rizzo. En la categoría de los 4x4, en las de mayores a 650 centímetros cúbicos, la C5, Diego Permigiani sigue siendo el puntero del campeonato con 24 puntos. Segundo se vino Ezio Blangino con 20, después del triunfo de Montecristo. Tercero, Sebastián Fernández con 14 unidades. En la categoría C6, en los veteranos, Noé Garay comanda las acciones. El hombre de Carlos Paz suma 28 puntos, habiendo ganado las últimas 2 competencias. Segundo está el pájaro Jorge Bernasconi, con 2 triunfos en el campeonato, suma 20 unidades. Tercero, Elvio Badnis, el hombre de Miramar. La categoría C1 la comanda el de Carlos Paz, el joven Gastón Isola, con un futuro enorme. En la categoría de 5 carreras viajó a 4, ganó las 4 y suma 40 unidades. Segundo, el flaco de Córdoba, Marcos Andreini, con el Yamaha IFM 250, marcha con 32 unidades. Tercero, Facundo Juncos con 14, un poco más lejos en el campeonato. En los cuadriciclos 4x4 hasta 650 centímetros cúbicos,
Carolina Sancheta sigue siendo quien comanda las acciones. La señora de la Calera suma 33 puntos. Segundo, Henry Ceruti de Despeñaderos con el NP550. Suma 28 unidades compartiendo posición con Roberto Yedro. Con el NP650, el hombre de Montecristo se acercó después del triunfo en su ciudad. Sergio Tigano y Rolando Bustos completan el clasificador. En la categoría de los UTV, la U1, la dupla Blangino-Andreani marcha puntera con 10 unidades con el Polaris 900. Segundo, Víctor Hugo Succini con un Polaris 800. El hombre de Carlos Paz suma 8 puntos. El próximo fin de semana se disputará la sexta fecha, penúltima de este año, penúltima de este calendario acotado en el primer año del CARSIM, en la localidad de La Calera. El camino es el clásico tramo del Pan de Azúcar, conocido tramo en el ambiente del rally. Este es el recorrido, esta es la previa de la sexta fecha en la localidad de La Calera. Las actividades de la sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally de Cuadriciclos y Motos, CARSIM, comenzarán el día sábado 19 de noviembre a partir de las 9 horas hasta las 12 con las inscripciones y verificaciones administrativas y técnicas en la estación de servicio Petrobras, ubicada en el ingreso a la localidad de La Calera. A partir de las 15 horas, largará el primer vehículo, el primer tramo, Camino del Pan de Azúcar, Villa Allende, Cosquín, con 23 kilómetros de velocidad. El segundo tramo será en sentido contrario, Cosquín, Villa Allende. A partir de las 20 horas, los espectadores podrán disfrutar del Super Prime, largada simbólica, y ver en acción a los pilotos en La Calera. El segundo día de competencias, las actividades comenzarán a partir de las 9 horas, donde largará el primer vehículo, el tercer tramo, con 23 kilómetros de velocidad por el Camino del Pan de Azúcar, Villa Allende, Cosquín. El cuarto tramo será idéntico al segundo, en sentido contrario al de la mañana, Cosquín, Villa Allende. Se dará por finalizado el evento a partir de las 14 horas con la coronación de los ganadores. Los esperamos en La Calera este próximo fin de semana. Para más información, www.carsim.com.ar. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. La pausa tiene 7 días. Nos encontramos la próxima semana, el martes, a las 23 horas, por Next Televisión, Canal 3 de Villa Carlos Paz. La semana que viene, por esta misma señal y a esta misma hora, esto se llamará Rally Plus.